bienvenidos a todos. En el módulo 4 vamos a continuar con lo que corresponde a un tipo dentro del mercado de competencia imperfecta, lo que llamamos oligopolio. En este tipo de mercados hay algunas cuantas empresas que van a manejar y van a manipular el precio dentro del mercado. El oligopolio es muy común dentro de cualquier tipo de economía, no tan común como el mercado de competencia imperfecta, pero también podemos ver algunos tipos de empresas en el Perú que de una u otra manera pueden llegar a manipular el precio. En los tipos de oligopolio existen diferentes niveles de oligopolio. Lo que sí vamos a ver también es la manera cual, dependiendo de los diferentes tipos de monopolio, podemos llegar a maximizar las utilidades. Conocemos, y lo vamos a ver durante el curso, algunos ejemplos prácticos de oligopolios en el Perú y cómo esto hace que el consumidor se vea perjudicado a través del precio. Para esto existen organismos que son los supervisores, que tratan precisamente de hacer que estas empresas no se coludan, no se agrupen de manera ilegal con la finalidad de obtener máximos beneficios en perjuicio de la sociedad.